Es un placer inmenso saludarles una vez más, una temporada más, desde este espacio, la tertulia de Canal 10 Televisión. Comenzamos temporada, edición número 1 de la temporada 2, justo donde nos estrenamos, en la finca San Miguel del municipio de Orotava, a quienes les agradecemos infinitamente, como siempre, toda la atención que nos dedican y las facilidades que nos dan para que nosotros podamos hacer televisión con todos ustedes. Bueno, primera temporada pospandemia, vamos a decir, que desarrollamos con todos ustedes, con muchos asuntos que abordar, porque la vida nos ha parado durante los últimos meses de verano en la isla de Tenerife, y hay mucha tela que cortar en la vida política de esta isla y de este archipiélago. Saben ustedes que esta es una tertulia política, ¿vale? Bueno, vamos a saludar. Muchas gracias por atendernos, como siempre, y ya saben que estaremos toda la temporada acompañándoles cada jueves por la noche a partir de las 9 en punto. Aquí está todo el equipo de Canal 10 Televisión. Por cierto, agradecimiento infinito al director de esta casa por confiar una temporada más en este formato, a don Sandro Pérgola, también al CEO de Canal 10 Televisión, a Jorge Suárez y, por supuesto, a don Carlos Rodríguez, también pues miembro de la propiedad de este canal. Aquí estamos para acompañarles, como les decimos, y hoy con una tertulia femenina. Vamos a saludar a nuestras contertulias. Vamos a empezar por a quien tengo enfrente. Inmaculada León, portavoz del Partido Socialista en Los Silos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí por primera vez y estrenar temporada con nosotros. Muchas gracias, sobre todo a Canal 10 por invitarnos y hacernos partícipes a políticos de municipios más alejados del norte de Tenerife, más rurales, y que a veces no tienen igual la misma importancia en los medios y no se le da la misma importancia y la misma voz a este tipo de políticos que también gestionamos, ¿no? De alguna manera u otra, ya sea en gobierno o en oposición, y se hacen muchísimas buenas propuestas y muchísimas buenas iniciativas. Como bien comentas, una tertulia femenina, y qué mejor día, ¿no?, que se cumplen 89 años de que la mujer alcanzó el voto femenino hoy, gracias a la diputada Clara Campoamor. Así que con mayor razón, pues, este 1 de octubre, ¿no? Este día. Muy bien, muchas gracias, Inmaculada, por estar con nosotros. Esperamos verte en otras ocasiones en este programa. Muchas gracias por atendernos. Bueno, en el centro del plató de este set, y seguramente centro, de la vida. Tao, yo busco Tao. Mi siempre. Verónica Meseguer, ¿cómo estás tú? Consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. Bienvenida a tu casa, mi niña, ¿cómo estás? Contentísima, con muchísimas ganas de estar aquí con todos mis compañeros, contigo. Hoy estás haciéndole un guiño a Lázaro, ¿no? Que vas de rojo. Sí, pero nosotros, bueno, casi vengo yo de rojo. Sí, también. Es que el rojo es bonito. Es bonito. Es el color de la no vida. Los colores no tienen propiedad. Los colores son de todos. Los colores son de todos, efectivamente. Mira, ¿cómo has pasado el verano tú? ¿Trabajando, Vero? Trabajando muchísimo en cuestiones pues política, con todo lo que ha sobrevenido, con toda esta pandemia. Ha sido un verano pues muy complicado para nuestra gente. Y bueno, ya hemos estado siempre pues proponiendo, fiscalizando e intentando pues apoyar y arrimar el hombro en todo lo que Coalición Canaria pueda, y el bagaje que tiene al final, la experiencia, pues hace, ¿no?, un poquito que, aunque no lo tengan en cuenta, que no lo tienen mucho en cuenta. No, pero bueno, nosotros, yo creo que sí los tienen en cuenta. Sí, ¿tú crees? Sí. Bueno, aquí en este programa les damos cabida. En el programa muchísimo. Ustedes tienen representación, ¿eh? Siempre. Pero bueno, nosotros vamos a seguir peleando y luchando por nuestra gente. Muy bien, y nosotros aquí peleando y luchando para contarles todo lo que sucede en esta isla, y para que ustedes tengan opiniones diversas y puedan formar la suya propia. Vero, muchas gracias por estar con nosotros aquí una temporada más. Bueno, y a mi Vera, a mi derecha. Derecha centrada. Derecha centrada. Mi amiga Zaida González, portavoz del PP en el Cabildo Insular de Tenerife. Zaida, muchísimas gracias por comenzar de nuevo una temporada con nosotros aquí en Canal 10 Televisión. Es un placer, como siempre, contar con tus opiniones y con tu presencia, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo la verdad que encantada de estar aquí en este primer episodio de nuestra segunda temporada. Y la verdad que una maravilla poder, bueno, pues que sigan contando
conmigo para estar aquí compartiendo con las tertulianas después de un periodo que todavía no ha acabado, pero que ha sido muy duro y que lógicamente pues hay mucho que hablar y mucho que trabajar en el futuro para intentar paliar los efectos que ha tenido esta crisis. Tú tampoco has parado este veranito, ¿verdad? No, que yo te he visto ahí. Este verano como concepto de verano, vamos a olvidarlo. Sí, porque no. O sea, sí, el 2020 vamos a ponerlo en un paréntesis que todavía nos quedan 3 meses, vamos a tener cuidado. En 3 meses pasan muchas cosas. Por eso en 3 meses puede pasar una vida entera. Hasta un confinamiento. Esperemos. Difícilmente la economía, ya la economía en Canarias está muy tocada y difícilmente se podrá producir un confinamiento en las mismas condiciones que no hay manera de sostenerlo, ¿no? Ni económica ni de ninguna de las maneras, con lo cual se tienen que tomar decisiones puntuales en zonas puntuales. Los datos sanitarios de todas maneras apuntan a que aquí estamos más o menos, aunque Tenerife ahora está con el semáforo con el semáforo en rojo. Vamos a ver cómo se va a ir desarrollando todo. Bueno, chicas, vamos a meternos en materia porque, claro, ya estamos a 1 de octubre, momento en el que se graba este programa. Ya llevamos unos cuantos días de curso escolar, ¿eh? Hay niños en el entorno de ustedes, niños y niñas, supongo. ¿Cómo han vivido este comienzo? La verdad que yo creo que como madre o como ciudadana, ¿no? En definitiva, todos hemos tenido pues miedo a yo creo que después de esta pandemia, miedo a todo lo que se generaba diferente, ¿no? Todo lo que fuera iniciar algún tipo de actividad, cuando se comenzaron las primeras, después del confinamiento, pues la apertura de playas, la apertura de actividades, algunas actividades deportivas, todo el mundo pues tuvo miedo, ¿no? a esas medidas, y sobre todo yo creo que teníamos que tener claro, ¿no? que luego la responsabilidad de esos contagios en buena parte iba a depender de la responsabilidad que tuviéramos nosotros. Creo que como madres también, por supuesto que nos sentimos preocupadas, pero yo evidentemente siempre he sido defensora y creo que la educación debe ser presencial. La educación es un derecho que no se puede perder. Y creo que aparte en los lugares, ¿no? El sistema educativo al final hace espacios, ¿no? Que yo creo que deben ser seguros. Evidentemente no va a haber ningún espacio que sea un 100% seguro. Cualquier movimiento que tengamos, sea trabajo, supermercado, pues puede generar algún tipo de contagio, pero espacios seguros y en el que colabore y sumemos todos los agentes sociales, ¿no? Creo que están implicados, ¿no? En que funcione bien ese inicio escolar, estén a punto. Está claro que para las comunidades autónomas en cualquier ámbito ha sido difícil. Te enfrentas ante una situación diferente y por mucho que existan protocolos a seguir, es verdad que entiendo que se irán incorporando medidas a medida que también se vaya avanzando el curso, como hemos visto en las últimas semanas, lo de las mascarillas, por ejemplo, para los niños de cuota cero, ese tipo de medidas sociales que creo que deben ir en esa línea, ¿no? De igualar y sobre todo las administraciones públicas estamos para romper esas barreras que impiden igualdad de oportunidades en todos los niños y niñas y no crear medidas generalizadas, ¿no? Que no tengan un objetivo de precisamente que crear esa situación de igualdad. Por lo tanto, creo que en lo que puedo hablar en mi zona y un poco en lo que uno escucha en los medios de comunicación, creo que ha sido un inicio escolar que todos teníamos miedo, pero que gratamente creo que ha ido o ha empezado ya prácticamente. Estamos en los 15 días que se inició el curso escolar en primaria. Tengo niños en primaria, tengo un niño en primaria y una niña en secundaria y me consta que los protocolos que se están cumpliendo, en el caso del municipio de Los Hilos, no hay ningún colegio ni ningún aula confinada y los protocolos se están siguiendo de forma efectiva y las únicas interrupciones que han habido quizás ha sido pues a destiempo obra RAM que no ha llegado en tiempo y forma y que han hecho, por ejemplo, en el caso de Los Hilos, que un colegio del municipio, una unitaria del barrio de Erjo, haya empezado pues una semana después
precisamente por obras RAM que no se habían comenzado, pero bueno, si era para mejorar las condiciones de los niños y que pudieran adaptarse a esta nueva normalidad, a estas nuevas medidas que exige la situación sanitaria, pues correcto, y ya están en marcha, como digo, ninguno confinado, y bueno, sí sabemos que en Tenerife hay algunas aulas, hay algunos centros educativos, pero yo creo que todos debemos estar concienciados que en alguna situación podemos sufrir eso en el trabajo, en el aula o en cualquier otra circunstancia, pero yo creo que si sumamos entre todos, posiblemente tengamos un curso escolar en unas condiciones óptimas, y sobre todo con las medidas de seguridad oportunas para nuestros menores. Bueno, antes de que llegara el mes de septiembre, veíamos también a sindicatos en el archipiélago, etcétera, un poco alzar la voz, un poco porque no se estaban enterando de cómo iba a ser nada, ¿no? Es que... Vero, desde Coalición Canaria, ¿cómo ven el inicio de este curso escolar en Canarias? Algunos quieren envolver y ponerlo bonito el inicio del curso escolar, pero esa no es la realidad. La realidad es que la tónica ha sido la incertidumbre, o sea, yo lo definiría de incertidumbre e improvisación. Yo desde aquí quiero agradecer sobre todo a la comunidad educativa, tanto a los equipos de directores, directoras y AMPAs, por el gran trabajo que han hecho para poder aperturar, para poder iniciar estos cursos y realizar ellos solos los protocolos para que nuestros niños y niñas puedan tener esa educación presencial, porque por parte del Gobierno de Canarias las medidas que han tomado han sido tarde y muy, muy, muy mal. Y no lo dice el Partido de Coalición Canaria, lo dice efectivamente los sindicatos, lo dice el Consejo Escolar de Canarias. Las medidas que han tomado son totalmente insuficientes. Los ayuntamientos y los centros educativos están haciendo un esfuerzo económico para poner medidas anti-COVID, con pequeñas obras, con medidas de protocolo, y el Gobierno de Canarias les ha dado de lado. Tanto es así que hablaban de poner 3.000 profesores, que al final económicamente no pudieron ser, y bajaron a 2.500 profesores que iban a aumentar, ¿no?, la plantilla de profesores, pero nadie dijo que era para 3 meses nada más. Hablan de que van a poner mascarillas, no me acuerdo el número de mascarillas. Sí. Bueno, lo decía Macu ahora, ¿no? Hablabas de... Las de cuota cero. Sí, las de cuota cero, sí. Pero nadie dice que son mascarillas de usar y tirar, que es para que la uses una vez y te dura 4 horas. Entonces, eso yo creo que no es una... ¿Qué te quiero decir? Que es esa improvisación de hacer contratos menores y hacerse la foto y quedar bien, pero las medidas no son realmente, no son profundas. Hablan de que iban a ser 4.000 tablets, que ahora dicen que son 8.000. ¿Sabes cuántas tablets llegaron, por lo menos a los colegios de Santa Cruz de Tenerife, a cada centro? Son 72 centros. Una tablet por centro. El colegio de Chimisay, por ejemplo, en Santa Cruz, todo el alumnado es de cuota cero. ¿A quién le das esa tablet? ¿Qué quiero decir? Aquí el esfuerzo lo han hecho, reitero, los equipos directivos, las familias, para poder iniciarlo, pero se han visto muy solos, se han visto, no han sido claros, no han tenido una comunicación clara entre administraciones, tampoco ha habido una coordinación, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento, y la realidad es que, bueno, pues claro que ha habido mucha inseguridad, mucho miedo, y poco a poco se ha ido avanzando, pero reitero, no por la ayuda del Gobierno de Canarias. ¿Saida? No, efectivamente, el Gobierno de Canarias se ha quedado en los grandes titulares, pero la concreción de esos titulares en la vida real es donde no casa lo que ha sucedido, y ahí estoy totalmente de acuerdo con que hay que felicitar y valorar el trabajo que han hecho cada uno de los centros escolares para abrir las puertas. Realmente sobre ellos ha recaído absolutamente todo, con criterios cambiantes, bueno, constantemente cambiaban desde la consejería cuáles eran los criterios. Hay colegios que todavía no tienen el servicio de comedor operativo, con lo cual, pues bueno, eso también genera a los padres, bueno, pues una problemática en el día a día a la hora de gestionar la recogida del niño, o del niño de la niña, evidentemente, para poder, bueno, de alguna manera hacerlo compatible con la vida laboral. Bueno, pues la apertura de los colegios era fundamental, tener a los niños en casa cuando tu trabajo te exige salir a la calle a trabajar, porque el teletrabajo todavía, bueno, hay zonas o
partes donde está, se ha podido implantar, que bueno, la consecución real de hacer un teletrabajo desde casa con los niños y demás es bastante complicado, y luego ya habrá una problemática añadida a ese sistema de trabajo. Pero no es menos cierto que, bueno, pues la apertura de los colegios era fundamental, los niños necesitan aprender, y a mí me da una lástima tremenda ver a los niños pequeños de primaria todo el horario escolar con la mascarilla, pero lógicamente lo han asumido. Es una cosa increíble, ¿no? Siendo tan pequeños, como adultos pensamos que no lo van a interiorizar, y lo tienen mucho más claro que nosotros. Lo tienen absolutamente claro, y yo veo a mi niño cada mañana como ya me pide su mascarilla para entrar en el colegio, es increíble, hay que valorarle a los niños este cambio de vida que han tenido tan radical y cómo la han asumido, y sobre todo a los profesores, que le queda una labor muy importante a lo largo de estos próximos meses, que todavía están en incertidumbre, y que esperemos que los colegios sigan abiertos y se vayan solventando todos los problemas que se puedan ir dando. Básicamente se necesita más personal en los centros educativos, personal docente, personal administrativo. En la sanidad estamos prácticamente igual, se solicitan más administrativos, más celadores. Ha habido un cambio normativo y ahora se va a permitir la contratación de médicos sin la especialidad terminada, sin el MIR, o de profesores sin haber acabado el curso de especialización. Todo eso no llega, ¿no? Es que todo eso no llega. El problema es que son dos áreas tan sensibles, tan importantes, en las que han cambiado los consejeros. Y eso es empezar otra vez de nuevo, volver a hacer reuniones, y queda efectivamente, como dice Zaida, queda en publicaciones muy bonitas, pero en la realidad, a día de hoy, ni está esa plantilla, además, no tienen los apoyos. Y vamos a ver, estamos en la segunda oleada. Yo creo que en la primera tenemos que haber aprendido, tenemos que haber adelantado muchísimas cosas. ¿Qué pasa para compensar? El último trimestre del alumnado fue un horror, no pudieron dar las clases bien. ¿Cómo compensa la Consejería de Educación esa parte pedagógica? ¿Cómo lo hace? No hubo, porque necesitan efectivamente esa socialización, los niños y las niñas. Pero es que en el verano no hubo nada abierto. Pero es que al día 10... iban a indicar el día 10 de septiembre si abrieron o el 15 de septiembre. Entonces, ¿cómo coordinamos todo eso? ¿Cómo los padres, cómo los centros educativos, cómo coordinan si no hay informaciones claras? Y hombre, yo creo que tiempo han tenido para poder organizar y para poder, por lo menos, dar protocolos claros. ¿Tú sabes lo que le dijeron a los centros, a los equipos directivos? Que hicieran su propio protocolo. Que hicieran su propio protocolo, los centros. Pero bueno, ¿de quiénes son las instalaciones educativas? Y después a todas estas no les pasan ni el modelo de los protocolos. ¿Qué te dice? Que ha sido un abandono total por parte de la Consejería de Educación a los centros educativos y a las familias. Entiendo que eso no es cierto. Hay un protocolo que se aprobó por la Consejería de Educación en el mes de julio. Es verdad que cada centro es diferente y tú, ante un protocolo generalizado, tienes que irlo adaptando a la singularidad de ese centro. Es verdad que el equipo directivo de cada centro educativo es personal de la Consejería de Educación, que las metemos en el mismo núcleo, y es personal de la Consejería de Educación, no estamos hablando que es personal externo, que se contrata para algo puntual, sino son trabajadores de la Consejería de Educación, donde están los inspectores y supervisan espacios. Yo hablo de mi municipio, que a pesar que es un municipio de menos de 5.000 habitantes, tiene 6 centros educativos, 6 centros educativos. Y el equipo directivo, puedo asegurar que esos trabajaron codo a codo con el inspector, con los protocolos que existían, con una comunicación para que el día 15 existiera. Que evidentemente el día 10 se estaban planteando, por supuesto, ante la situación sanitaria, el Consejo Escolar de Canarias ha dicho muchas cosas a lo largo de todos estos años de cómo ha estado la educación en Canarias. Claro, representando un órgano de la comunidad educativa. El que respetamos enormemente, pero respetamos ahora y en los últimos 30 años. Lo que ha advertido el Consejo Escolar. ¿De Canarias tendrá algo que decir? He formado parte de AMPAs y he formado parte, estoy diciendo que por supuesto, pero ahora y hace 30 años. Cuando hablaban de que en Canarias no se había tenido en cuenta de la educación de 0 a 3 años, es decir, se tiene en cuenta el Consejo Escolar ahora y siempre. La situación es diferente y está claro que el día 10, ante los datos y el brote que se estaba viendo en las Islas Canarias,
sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria, en este caso en Gran Canaria, evidentemente había que decidir cuál era el sistema por el cual se optaba, hasta a nivel de a lo mejor por isla. Evidentemente estamos ante una circunstancia totalmente diferente. Yo estoy convencida que la Consejería de Educación y este gobierno de Canarias tenía otros planes y otras previsiones para este año en materia educativa, que ha tenido que readaptar. Y si miramos los datos, no hablemos de comunidades autónomas y comparemos, porque Canarias está en los índices de mayor contratación, que sí, 3 meses. Entiendo que buscarán alternativas para los próximos años. A lo mejor la fórmula más fácil, más rápida, fue la que fue. En esta crisis sanitaria hay que ser responsable y a veces, en algún momento también hay que improvisar. Pues que no, porque no ha quedado otra. Dentro de la improvisación, es decir, esta contratación temporal durante 3 meses de profesores tienen que ponerse las pilas ya para la continuidad, porque ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar a los profesores que tienen los niños dentro de 3 meses? O sea, igual que el transporte escolar, que también ha sido un contrato también temporal, de carácter temporal, porque en lugar de sacarlo a lo largo de todo el año, ¿no? Bueno, pues se han hecho una serie de cosas. Los problemas de la comunidad educativa han estado ahí siempre, porque siempre se ha estado hablando de la falta de profesores, de la carencia de medios, etcétera, etcétera. Y ahora ha sido una situación donde toda la problemática ha hecho que todo saltara por los aires, ¿cierto? Pero ahí está la gestión, ahí es donde se tiene que demostrar la gestión. En una época buena, en una época de bonanza, en una época donde está todo bien, pues lógicamente la gestión no es tan importante. Son situaciones como estas las que hacen importante que la gestión sea efectiva. Y ahí es donde estamos notando, y no lo estamos diciendo a nivel político, lo estamos diciendo a nivel de centros escolares. Los centros escolares han puesto de manifiesto ellos, sin ninguna consideración política, sino simplemente han puesto de manifiesto que los protocolos eran contradictorios unos con otros, que tenían falta de información, que no tienen medios, que hay colegios que siguen sin comedor escolar y sin otro tipo de actividades porque no se han cubierto las plazas. Eso genera una problemática a los padres inmensa. Luego, en el ámbito educativo, pues no saber cuál va a ser la continuidad de la educación de los niños. Y con el tema de los protocolos ahora, en el caso de que haya un chico un niño que se contagie, pues en ese sentido, pues unos cierran todo el colegio, otros cierran un aula, luego se empieza a escuchar lo del contagio directo de un el contagio de un contagio no es un contagio. Y dices tú, bueno, pero si son dos hermanos y vivimos todos en la casa, uno lo tengo aislado y el hermano sigue yendo al colegio. Pues todas estas cosas son las que hacen que la inseguridad aumente, porque no hay nadie tiene criterios claros con absolutamente nada. Bueno, chicas, me parece muy, muy interesante. Seguiremos abordando el tema de la educación en Canarias en esta pandemia. Nos vamos a ir al primer corte de Publi, pero yo ya voy a adelantarles de lo que vamos a hablar, con lo que vamos a comenzar el siguiente bloque. Hemos hablado de educación, hemos hablado de salud indirectamente, pero claro, aquí hay una dicotomía que se nos plantea desde el inicio de la pandemia. ¿Qué es lo prioritario, la salud o la economía? Y a lo mejor ese es un planteamiento erróneo, porque es que están interconectados. Sin salud no hay economía y sin economía no hay salud. Bueno, pues tenemos ahí al turoperador TUI diciendo que sí, que quiere volver a Canarias, pero que Alemania de momento no recomienda, pero que ellos van a hacer todo lo posible para que el turismo se recupere en el archipiélago. Tenemos al Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, que el miércoles de esta semana ha hecho una caravana por toda la isla reivindicando, que lo llevan haciendo desde hace un montón de tiempo, medidas para crear corredores seguros con el archipiélago. Fundamentalmente lo que piden es test rápidos en origen y en destino, ¿vale? Para que se pueda garantizar, porque se quejan además de que no hay un marco europeo que esté solucionando todo esto del turismo. Por lo tanto, la industria en el archipiélago, de la que dependen muchísimas, muchísimas familias y la mayoría de la economía de las islas, va a tener que hacer sus propios corredores y establecer sus relaciones bilaterales con los países de origen. Y además tenemos que hablar de la prórroga de los ERTE que se hacen necesarias. Ahora se habla ya de que hay que prorrogar hasta la próxima Semana Santa, porque
por lo visto esta temporada de invierno tampoco la vamos a salvar. Y bueno, un indicador económico es que durante el mes de agosto el comercio minorista en Canarias ha caído un 14%, y eso es un sector que también tira mucho de la economía y del empleo en las islas. Pero bueno, después de todo esto que yo me he soltado, nos vamos a Publi, que es de lo que vive este canal, y enseguida estamos de vuelta con más aquí en la tertulia de Canal Díaz Televisión, primera edición de la temporada 2.